El Masked Knaus es un personaje muy querido por la comunidad de fans de Overlord. A pesar de ser uno de esos personajes que fue maltratado en la trama principal de Overlord, ganó terreno gracias a la cuarta temporada de Overlord, siendo reinventada en su totalidad y no es ni la mitad de lo que vemos ni en la novela ligera ni en la cuarta temporada. No va a ser una cronología, más que nada es análisis del personaje y su participación en la obra, así como sus puntos fuertes. No se lo pierdan. Antes de continuar, denle me gusta al video y suscríbanse para que no se pierdan lo nuevo en el canal. Sin más que añadir, comenzamos. Ilma debutó en el volumen 6, siendo la encargada del tráfico de drogas en la organización de los 8 dedos, organización que ya tiene un video en el canal, y se los dejo en su esquina superior derecha. Siguiendo con la trama principal, ella debuta como una prostituta de clase alta, con un cuerpo esbelto y un pecho y busto provocativos. Además, tiene un tatuaje de serpiente que va desde sus omóplatos hasta su brazo derecho. Le gusta mucho fumar en pipa y se arregla, viste y maquilla como una mujer prominente. Llama mucho la atención el tatuaje de Ilma. Este se llama Viper's Tattoo o tatuaje de serpiente, que representa una víbora y posee poderes mágicos. A simple vista, este tatuaje parece una obra de arte inofensiva en los brazos de Ilma. Sin embargo, cuando se activa, la serpiente conjurada por el tatuaje se materializa y está lista para atacar a su víctima. La serpiente posee colmillos reales que contienen una potente neurotoxina. Al morder a su objetivo, la víctima experimenta un breve espasmo antes de morir. Si la serpiente conjurada es destruida, tardaría aproximadamente un día para que el tatuaje se recupere y pueda ser utilizado nuevamente, lo que probablemente abre una posibilidad de que ella también sea una asesina encubierto o bien sea una forma de defenderse en caso de que algún cliente tratara de pasarse de listo con ella. Es interesante destacar que existe una raza semi-humana llamada Magellus que se especializa en utilizar tatuajes que son en realidad hechizos. El tatuaje de víbora de Ilma podría pertenecer a esta categoría y ser clasificado como un adepto chamánico, aunque se encuentra en un nivel inferior. Sigue siendo intrigante esto. Además, el tatuaje de Ilma fue mostrado en el anime, pero nunca fue activado ni utilizado para su propósito previsto, que era asesinar a Mare. Y en la novela ligera, el tatuaje fue activado para que atacara a Mare, pero fue fácilmente derrotado por él y se desmaterializó, siendo derribada por Mare y quebrándole una pierna antes de ser llevada a la cápsula negra, donde fue devorada desde adentro hacia afuera y curada con magia y torturada hasta que reveló la base de los 8 dedos, y más tarde ella y su grupo se pusieron a trabajar para Nazareth bajo la supervisión de Albedo, sufriendo incontables abusos de autoridad por parte de Albedo, y la propia Ilma describe a Albedo como alguien terrible a la que no le puede llevar la contraria, ni mucho menos hacerle sugerencias a menos que se lo indiquen expresamente. El caso es que el proceso de cambio de Ilma se debe a los horrores que experimentó durante su estancia en la cápsula negra, teniendo horribles pesadillas y pasándola muy mal. De hecho, no podía comer alimentos sólidos, sino solo suaves para poder digerirlos. Después de apoyar a la facción de la familia Montserrat, se ve envuelta en serios problemas provocados por el inepto de Philip, que constantemente lo hacía rodar por el suelo llamándole idiota por fantasear con la idea de casarse con Albedo. Y mientras tanto, en el volumen 13, en el intermedio, estuvo a cargo de difundir la falsa muerte de Ainz. Más adelante, la conquista del reino de Restis se concretó en el volumen 14. Ya para ese entonces, Ilma nunca se imaginó que Philip llevaría a cabo un plan muy estúpido que le involucrará de forma indirecta. Cuando fue llevada a testificar al respecto, sabía que sus días estaban contados. Sus acciones de Philip le costarían la vida y les dijo a sus compañeros que se prepararan para lo peor. Yo creo que por influencia de Albedo es que Ilma tiene mucho miedo, y tendría sentido el que ella pensara que las cosas se saldrían de contexto, sintiendo que después del interrogatorio sería ejecutada en el acto después de confesar sus crímenes, dándonos a entender que Ilma tenía una mala impresión del propio Ainz. Y aquí hago un pequeño preámbulo. Albedo y los demás NPCs de Nazareth son monstruos, y eso es totalmente válido, pero a mi parecer Kokutos tiene más humanidad que la propia Albedo, y se me hace una reverenda exageración la manera de ser inhumana de Albedo. Entiendo que ella es así por las configuraciones de tábula, pero eso no justifica el hecho de que Albedo sea mala con Ilma.
El caso es que durante el interrogatorio que vimos en el anime y la novela ligera, te da una sensación diferente. Verán, en el anime Ilma estaba por ser golpeada por Albedo luego de confesar que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba planeando Philip. En la novela ligera es un debate verbal que no tiene tanto contexto y en el anime fue concretado a tal punto que se pudo entender cómo es que todo esto pasó. Además, la manera en la que Ilma cambia su perspectiva de Ainz se deriva cuando emite su juicio respecto a lo que estaba haciendo Ilma, y Ainz pudo demostrar la inocencia de Ilma, muy a su pesar de Albedo, cambiando ligeramente un poco la trama en la que esta Ilma por una parte está dispuesta a apoyar los planes de Ainz y apoyarlo en su plan de destruir el reino hechicero, lo cual lo hacen ver un poco, digámoslo así, ambiguo, porque en la novela ligera no se muestra ni se ve tan extasiada esta Ilma, porque como lo dije, Ilma no se veía tan extasiada porque dibujada por Zubin se veía inclinada y postrada ante Ainz, y en el anime pues ya la vemos un poco más extasiada y cambia su perspectiva de Ainz, porque anteriormente pensaba que él era alguien sumamente terrible, era alguien que la muerte misma, y que literalmente al estar frente a él no podría hacer nada en absoluto. Mas sin embargo, al darse cuenta de que Ainz tiene más humanidad que la propia Albedo, se siente aliviada de ser salvada por el propio Ainz, y eso es lo que hace este cambio en la trama de esta Ilma. Me imagino que la razón por la que Ilma y sus compañeros salieron vivos se debe en parte a dos razones. Me imagino que es por el maltrato que recibieron por parte de Albedo, y aunque digan que no, Ainz pudo darse cuenta del maltrato que Ilma estaba recibiendo a manos de Albedo, y al ver cómo era maltratada verbalmente en la sala del trono, decide intervenir por ella con el objetivo de darle una lección de humildad a Albedo sobre sus responsabilidades como supervisora de los guardianes de piso y hacerle hincapié en que ella tiene que estar a cargo de sus subordinados sin inculparlos. La otra parte de esto y el segundo punto se debe al compromiso que hizo más tarde Ainz con Nigredo y Pestonia sobre salvar a un 10% de la población durante el asedio al reino de Restiz. El hecho de que en el pasado Ilma haya sido torturada de esa manera provocó que su personalidad se volviera endeble y además un poco trastornada. Pasó de ser la prostituta de clase alta más cotizada en todo el reino de Restiz y la líder encargada del narcotráfico y las drogas a ser más delgada por los horrores que vive en la cápsula negra. Su cuerpo se demacró y se volvió insegura de sí misma, así como de las cosas que estaba haciendo. Por otro lado, se le encomendó estar a cargo de una red de vigilancia para monitorear al reino de Restiz desde las sombras. Una vez que el plan del palo y la zanahoria se concretan, Ilma y sus compañeros fueron teletransportados a un bosque. Me imagino debe tratarse del falso Nazarick. Allí ellos se encargarían de volverse autosustentables para poder vivir en ese lugar. En retrospectiva, Ilma es un personaje muy maltratado por el autor a tal grado que la convierte en un zombie que solo obedece las órdenes que le den, pero luego se zafa de ese argumento random y logra convertirse y concretarse en un personaje indispensable para los planes de su superior Albedo. Las acciones del tarado de Philip la convirtieron en chivo expiatorio, hasta que Ainz la exime de toda culpa y en recompensa por todo su esfuerzo, ella y sus compañeros, así como sus familias y amigos más cercanos, son perdonados por Ainz y transportados a un lugar mejor, lejos de la pelea. Creo que Ilma tuvo un final feliz. A pesar de ser una villana al inicio de la trama, acabó mejor que otros de sus colaboradores que terminaron muertos, o como Cocodol, que tuvo que probar el bautismo oscuro en la cápsula negra. Sea como sea, Ilma Signaus es un personaje que no pasa de largo en mi canal y que me ha gustado la forma en la que el autor la trata, pero a mi parecer está muy bien cuidado el personaje, y en la novela ligera le dan, digámoslo así, un impulso distinto, mientras que en el anime le dan otro trasfondo diferente y la hacen ver un poco diferente de lo que viene siendo la novela ligera. Yo me voy contento con eso. Así que bueno, gente, esa sería toda mi opinión al respecto. Espero que les guste el video. La verdad es que ya estamos por terminar con el contenido de Overlord en mi canal. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like y suscríbanse para que no se pierdan lo nuevo en el canal. Se despide Don Luciux, hasta la próxima.